más chico y la pantalla. Ah. Hola hermosos, mi nombre es Nata Reluz y bienvenidas a este nuestro nuevo video. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente, divertido, gracioso sobre todo, porque obviamente todo este tipo de test que aparece en internet es para tomarlo más a la ligera que en serio, porque obviamente tu orientación sexual no se va a definir por un test, al final todo depende de ti. Los tests creo que son más como para tomar a la broma todo este tipo de cosas, y obviamente eso estamos tratando de hacer en este video, que justo es un test acerca de qué porcentaje bisexual es que tengo. What the fuck? Así que vamos a averiguarlo. El día de hoy la voz en off está encargada por Mar. Mar, hola. Hola. Ella va a dictarme las preguntas, ahí va a colocar las opciones. Por cada opción que responda, como que ahí se va a ir definiendo cuál es el porcentaje bisexual que tengo. Capaz todos nos podemos llevar una sorpresa el día de hoy, así que pues, sin más que decirlo, empecemos. ¿Por qué te ríes? Todos nos vamos a llevar una sorpresa, yo también. La burla. ¿Quiénes te atraen? Uy. Hombres y mujeres por igual, solo personas del sexo opuesto, solo personas de mi mismo sexo, el sexo opuesto, pero de vez en cuando me gusta alguien de mi mismo sexo, o mi mismo sexo, pero a veces alguien del sexo opuesto. Te vas a olvidar todas las opciones. Yo creo que... ¿Nadie quieres leer? Yo creo que del mismo sexo. Pero, o sea... ¿Qué es gustar, no? Porque, por ejemplo, yo veo Mario Casas y digo, wow, qué guapo, ¿no? Me gusta Mario Casas porque es bien guapo. Bueno, tu definición de gustar. Yo creo que es algo un poquito más visual, ¿no? ¿Tú qué opinas? Atracción. Puede ser visual, puede ser sexual, puede ser romántica. Yo voy por la última. Pero a veces alguien del sexo. A veces. Sí, pero pues, generalmente mi mismo sexo. Sí. ¿Te cuesta decidir qué sexo te atrae más? No, sí, solo a veces. No, tengo claro que me gustan las niñas. ¿What? Eso es depravado, ¿no? Perdón, las mujeres. ¿Con quién te has besado? ¡Ah! Con hombres y mujeres. Solo con personas del sexo opuesto, solo con personas de mi mismo sexo, con hombres y mujeres, pero me gusta más con personas del sexo opuesto, con hombres y mujeres, pero me gusta más con personas de mi mismo sexo. Con hombres y mujeres, pero me gusta más de mi mismo sexo. También hay la opción de con nadie. ¿Con quién has tenido relaciones sexuales? Con hombres y mujeres, solo con personas del sexo opuesto, solo con personas de mi mismo sexo, con hombres y mujeres, pero me gusta más con sexo opuesto. No, solamente con mi mismo sexo. Hombres y mujeres, pero me gusta con personas. No, mi mismo sexo. Creo que es un test bien intenso porque me lo hace mi novia, ¿no? Es un confesionario. Es un confesionario, literal. ¿Con quién has andado? Hostia. Con hombres y mujeres, solo con personas del sexo opuesto. ¿Andado es como una relación? Relación, pues salir, okay. Entonces solo con mi mismo... con mi mismo sexo. Ok, ya, de raro. Porque he salido con chicos. Pero cita, dices tú. Una vez creo que tuve una cita o dos veces. Andar es como una relación. Yo siento que está un poquito más. Tú sales a mí con la idea de que hacer formal, ¿no? No, esas veces no, yo tenía. ¿Con quiénes tienes fantasías sexuales? Con hombres y mujeres por igual, solo con personas de mi mismo sexo, solo con personas del sexo opuesto, en su mayoría con personas de mi mismo sexo o en su mayoría con personas del sexo opuesto. En su mayoría con personas de mi mismo sexo. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría. Puedo defenderme con eso, pero no lo voy a hacer porque este video va a tener que salir más 18 y no quiero. ¿Qué piensas de, para otro video, dices tú? Sí, por supuesto. ¿Qué piensas de la bisexualidad? Creo que, aunque no lo sepamos, todos tenemos algo de bisexuales. Creo que no existe. No existe. No, mentira. Te cancelamos todos. Creo que es respetable, pero no es para mí. Ok. Esa está muy buena. Creo que es respetable, pero no es para mí. ¿Estarías en un trío en el que, además de ti, hay un hombre y una mujer? O sea, en un trío mixto, pues, ¿no? Sí, sería lo ideal. No sería lo mejor para mí, pero trataría de disfrutarlo o no participaría. No, gracias. No estoy ofreciendo, si eres. En otra oportunidad. En otra vida. Tienes que escoger tener relaciones con un solo sexo para toda la vida. ¡Por Dios, qué difícil! ¿Qué elige? ¡Ay, Dios! Hombre, definitivamente. Morir. Mujeres, sin duda. Elegiría uno de los dos, pero lamentando mucho no poder estar con el otro.
No podría decidir, es demasiado difícil para mí. No tiro a nadie, se acabó. Yo creo que me quedo con mujer definitivamente. ¿Qué clase de pregunta es esta? No entiendo. ¿Crees que es importante que todos experimentemos con los dos sexos para ver qué nos gusta? Para nada. Dudoso. Y el otro es sí, totalmente. No, para nada. Cero que ver. ¿Qué pornografía te prende ver? ¡Hostias, tío, joder! Del sexo opuesto, de mi mismo sexo, de hombres y mujeres me gustan por igual o ninguna. Pucha, qué difícil. Eso sí está difícil. Circunstancial. Depende del estado de ánimo de uno. Yo creo que hombres y mujeres me gustan. La verdad. Sí, yo creo que sea. Hombres y mujeres me gustan por igual. Sí, yo creo que sí. Sigue. Estás en una fiesta de pura gente guapa. Y todos te tiran la onda. ¡Oh, por Dios! ¿A quién le haces caso primero? A la mujer más guapa. A Gia, definitivamente. Al hombre más guapo. A quien me hable primero, hombre o mujer. A la persona más guapa, hombre o mujer. Ninguna, porque tengo a mi novia y la amo. ¿Qué? No. a la mujer más guapa, obvio, hostia. Así que dale, dale. Conoces a alguien por internet y te gusta, pero su look es andrógino y no sabes si se identifica como hombre o mujer. ¿Necesitas saberlo antes de seguir coqueteándole? Definitivamente. O no, no es urgente para mí saberlo. Yo creo que sí. Definitivamente sí. Ok. Bueno, yo que... Interesante pregunta. Pero yo que tengo después hay una polieta que me apolillo. Yo que supongo demasiado, ¿no? Sería demasiado complejo para mi cabeza. Cuando piensas en tu futuro, ¿te imaginas pasando tu vida con un hombre o con una mujer? Con una mujer, definitivamente. Preciosa, hermosa. Esas deditas. Cuando hablas sobre tu orientación sexual frente a los demás, ¿qué les dices que eres? Homosexual, gay o lesbiana. Uh-huh. Heterosexual, bisexual o pansexual. Heteroflexible o bicurioso. O no me gustan las etiquetas. Yo digo que soy lesbiana, no tengo tanto conflicto con... Tú eres homosexual. Mi identidad ya es, ese es mi conflicto, ¿no? Pero mi orientación está en el coño. Son dos cosas diferentes. Por supuesto. Joder. Y dentro de ti, frente a ti mismo, ¿cómo te defines? Imagínense que es el espejo, ustedes son el espejo y yo mirándome en el espejo. Claro. Entrando tú en crisis. Homosexual, gay o lesbiana. Heterosexual, bisexual o pansexual. O como homosexual. Igual. Claro, yo todas las mañanas me despierto y digo, eres lesbiana. Obtuviste que eres 17% bisexual. Tú tienes claro que solamente te gusta jugar en un bando, ya seas gay, lesbiana o heterosexual. El punto es que solamente te gusta eso y no te interesa probar más. No solo no te atrae andar con ambos sexos, ni siquiera se te antoja darte besitos para ver qué se siente. ¡Puta, qué asco! Tu porcentaje de bisexual es bajísimo o nulo. ¡Palmas! No tenía dudas, pero si necesitaban pruebas, aquí tienen este test, bebés. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Literal, estamos corriendo porque ya no tiene batería la cámara y cualquier momento se va a apagar. Aplausos, por favor, para la voz de No. Muchas gracias por la invitación. Gia, me tengo que despedir, Gia. Tranquila. Ya, aplausos para Gia también. Ya. No se olviden que en la parte de abajo se pueden suscribir, es completamente gratis. Habrán más test, por supuesto. Ustedes también pueden hacer el test paralelamente. Están viendo este video, el link lo voy a dejar en la parte de abajo. Muchas gracias por ver este video y comenten en la parte de abajo cuánto ha sido su porcentaje de bisexualidad. Por favor, hay que compartirlo, no tiene nada malo. El mío fue por aquí 17%. Aquí aparece el Instagram, mi Instagram, @reluzrenata. Y ya se fue y aparece ahora el de Naus, @naus.pe, por si quieren una polerita tan hermosa y empoderada como esta de acá. Atrás dice, no hay heterosexual, not strange, pero en inglés. Así que eso sería todo, bebés. Y por favor, por favor, por favor, no se olviden de sonreír, que de verdad se ven muy, pero muy hermosos, bebés. Chao, chao.